integrantes de la 26 compañía de bomberos voluntarios están analizando que se prolongue unos días más la rifa anual, porque no se ha podido cumplir con la expectativa en la venta de números para tener una buena recaudación que permita cubrir los gastos de la 26 compañía. La entrevista, pues, en la tarde que en la reunión de martes, pues, hemos estado analizando si se nos pone la fecha de la rifa, ya que la tenemos programada para el 25 de julio. La verdad es que no hemos vendido la cantidad de números que queremos vender para poder agenciarnos de fondos, para poder seguir sirviéndole a la población de Chiapaneca, para que nuestras unidades estén en buen estado al momento de prestar los servicios, de que los botiquines, pues, tengan todos los medicamentos necesarios. Entonces, estamos analizando eso, puesto que la venta de los números es muy baja. Al momento de hablar de porcentaje, más o menos, ¿cuántos números se han vendido? Podríamos hablar de un 35% de los que tenemos, ¿verdad? Porque se mandaron de 50 números. Y tal vez a la fecha también llevamos una venta de unos 15 números. Entonces esperamos, pues, que la población de Paneca nos responda como siempre lo ha hecho, apoyándonos. Y esperamos que este fin de semana podamos salir a lo que es las calles de la ciudad de Chiapa, de lo que es el Progreso de Quizá, para poder, pues, llegar a nuestra meta de poder vender todos los números y poder así mantenernos a flote en el mantenimiento de la compañía.